Hola, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Pues acá estoy ya preparada para irme. Un poco decepcionada porque no me gusta trabajar en la tarde. Me gusta trabajar en la mañana para estar en casa en la tarde. Pero no tengo otra opción. Así que acá rapidito siempre, ¿verdad? Pensando en ustedes, enviándoles un mensajito rapidito. Y esperando pues que estén pasando un buen día de semana. Apenas es lunes, ¿verdad? Comienza la semana, pero hay que echarle ganas, ¿verdad? Y hay que darle gracias a Dios por un nuevo día. Hay que darle gracias a Dios por los que tienen trabajo, por los que tenemos trabajo. Hay que darle gracias a Dios y por la salud, ¿verdad? Que tenemos también. Es muy importante recordar de que la salud no hay que tomarla como poco, ¿verdad? Hay que ser agradecidos con Dios en ese aspecto. Así que bueno, acá rapidito me quise conectar. No les pude hacer un video esta semana, pero bueno, este día. Pero acá estamos saludándoles rapidito. Gracias a todos aquellos que nos están apoyando. Gracias, bienvenido a los nuevos suscriptores. Se les agradece mucho y espero que este canal sea de su agrado. Desde aquí, desde Calgary, les estamos mandando un saludo a todos y esperamos que pasen una feliz semana. Amigos, aquí ya como siempre trayéndole videos misteriosos y escondidos. Y aquí a almorzar con mucha gente. Así que traje mi almuercito de la casa, sencillo pero rico. Fritos. Cenando acá en el trabajo porque comencé tarde y bueno, queda más que echarle ganas con lo que trajimos. Buen provecho. Como siempre en la tarde se pone un poquito menos, más callado. Puedo grabar. Ya tengo mi cafecito, mi botella de agua. Y está rico esto. Simple, sencillo, todo rico. ¿Cómo les ha ido? Ay, disculpen que no les he grabado. He estado con diferentes horarios.
y trato de comer rápido porque después vienen pacientes y no me gusta comer comida helada. No me gusta estar calentando, tampoco recalentando. Entonces, el teléfono no suena, no hay paciente. Hay uno en el cuarto, pero no aquí. Entonces claramente puedo comer, no tengo que hacerlo rápido. Porque como quedo yo sola, todo me toca hacer yo. Por eso he hecho poquito por poquito, por si me toca, viene algún paciente y me toca levantarme, pues no se la toda la comida. Así que poquito por poquito. ¿Y ustedes cómo han estado? Gracias siempre por los comentarios. Se les agradece. Y disculpen que no les he podido contestar. Y esta es una pasta, creo que es como cilantro con limón, no sé. Así se siente rico. Ahí la tenían en la refrigeradora y yo solo la agarré para añadirla a mi almuerzo. A mi cena, mejor dicho. Buen provecho a los que cenan, tal vez mejor que yo. Tacita chiquita de café. Y les explico por qué como poquito a poquito, porque van a decir, y porque no le echo todo de una vez, ¿verdad? Pero es por eso, porque quiero mantenerlo calientito. Listo, calientito. Y en los contenedores se mantiene más calientito. Le vamos a ver ustedes si viene alguien de repente, tengo que parar de comer y atender. O suena el teléfono. Tenemos cuarto de almuerzo donde almorzamos, pero solo podemos hacerlo cuando hay dos. Asegurarme que no me quede frijol en el diente. Súper rico esto. Ahora lo que voy a hacer. Thank you.
supuestamente la próxima cita es dentro de una hora, pero como es una clínica donde también la gente puede venir así sin cita, entonces tenemos que estar preparados de recibir a Chimenga. Este mix en su país, en El Salvador le llamamos casamiento, Nicaragua le llaman gallo pinto. ¿Cómo? Cuando se vive. ¿Cómo le llaman donde usted vive? Pero no. Terminando sin que nadie viniera. Primera vez que eso sucede. Créanme que no miento. Ni exagero. That's okay. It happened. Thank you. You're welcome. Take care. I just had dinner. Nice. Are you having dinner? No. I'll have it when I get back. I have like steak and everything all ready to go. I know, but it's only 4:30. Mm-hmm. Okay, super. Les tengo que grabar, pero no hay nada. Así que te lo voy a llevar a la casa y allá lo voy a lavar. Es mi lonchera.
tal vez me como esto, no sé. Hasta aquí. Nos vemos luego. Aquí traigo mi postre y agua.